fury. Entran al cañón secreto como si allí vivieran. Quisiera oír a los rancheros gimotear cuando sus caballos no sean encontrados. Un par de estarredadas y entonces sí que van a gimotear. Te abandono ahí, tengo que volver al rancho. Aún conservo mi trabajo. Tienes razón, el patrón puede sospechar. ¿Quién, Ellis? No seas tonto. Te digo que le metí la idea en la cabeza que los gitanos deben ser los cuatreros. Última vez que se los decimos, salgan de aquí. Si no lo hacen, escojan. O se van por sí mismos, o los echaremos. Vamos. Hey. Tú no puedes ordenar a estos hombres que salgan. El sheriff te dijo ayer que no había pruebas contra ellos. ¿Pruebas? Desde que vinieron hace una semana, mis caballos han desaparecido. Así es, Jim. Yo soy testigo de que es cierto. Yo también he sufrido la pérdida de caballos. Pero si ellos se lo robaron, deben ser magos. No es preciso ser mago para esconder el ganado. Pero nosotros no nos hemos robado esos caballos. Hemos venido para la feria que empieza en unos días. Ustedes pueden averiguar que compré herramienta que costó más de $100. Entonces perderá su inversión, amigo. ¿Vamos a estarnos aquí todo el día discutiendo? Todos quietos. Si hacemos la ley a un lado, vamos a cometer un crimen mucho más serio de lo que ustedes creen. Estos hombres son inocentes hasta que se pruebe su culpa. Y el único modo de hacerlo es encontrar los caballos robados en su poder. Hasta entonces yo no puedo aceptar esas acusaciones. Bueno, tal vez tenga razón, Jim. Tenemos que respetar la ley. Bien, vamos, muchachos. Encontraremos el escondite y con ello la evidencia del robo. Le aseguro, amigo mío, que no somos cuatreros. Le agradezco su defensa. No diga eso. Hola. Mi nombre es Joey. ¿Cuál es el tuyo? Carol. Nunca he visto un caballo tan lindo. Quieto, Julia. No tengas miedo. Julia no es malo, Carol. Es que no le gustan los extraños. Es salvaje aún. ¿Salvaje aún? ¿Y cómo lo montas? Joey es el único que lo hace. Espero que no vuelvan a molestarnos. Ojalá. Vamos, Joey. Adiós, Carol. Adiós. Ese hombre es bueno, Marta. Sí, Joseph, así es. Estas horas, tu patrón va a buscarte por el rancho. No, él y los otros se ocupan en tratar de encontrar sus caballos. Vamos a tener que cambiar algo los planes, Ace. ¿Qué pasa? Jim Newton ha entrado en esto y consiguió que los rancheros acordaran buscar el ganado. Y podrían averiguar que no fueron los gitanos los culpables de esto. Pues en ese caso es mejor llevárnoslos de aquí y venderlos deprisa. Ahí está la cosa. No podemos movernos mientras los rancheros salgan. Pero la ocasión de venderlos debe ser esta semana. Para entonces, puede ser que los rancheros se convenzan de que fueron los gitanos quienes lo robaron. ¿Qué es lo que has pensado? Que iremos de visita a su campamento. Pero antes hay que arrear el ganado hasta el cañón donde no puedan verlos. Thank you.
estuve por allá. Ajá. Oye, gitana, ¿no me dices mi futuro? Vamos, dime mi futuro. Anda, dime qué dice mi mano. Deje mi madre, señor. Tú eres muy pequeño para saber el futuro. Vamos, léeme la mano. ¡Anda! ¡Auxilio! ¡Joseph! ¡Joseph! ¡Ah! ¡Ven! ¡Joseph! ¡Déjela, señor! ¡Joseph! ¡Ven, Joseph! ¿Qué busca usted aquí? No te molestes, amigo. Solo fue un juego. Ya pasó, Marta. Estaba loca por el licor. Max, ese caballo negro vale por 10 de los que tenemos en el cañón. Eso mismo estaba pensando. Vamos. Dame las pintas. ¿Qué tal, Carol? ¿Qué tal, Joy? Quiero que Carol me acompañe a la montaña a pasear. ¿A la montaña? ¿Cuál de ellas? Donde pelearon los indios con los blancos. He encontrado flechas tiradas por ahí. Qué interesante. ¿Terminaste tu trabajo del día? Creo que sí, papá. Entonces, señor mecánico, anda con Joy. Gracias, papá. Que se diviertan, muchachos. Ahora tú. Eso es. No se tarden mucho, ¿eh? Mucho cuidado. La montaña de las flechas es esa. Subiremos por aquí. Baja la cabeza, Furia. Quedarás a descansar. Tú quédate aquí, Furia. Volveremos pronto. Vamos a lanzarlo. No. Espera que lleguen a la cima. ¿Sabes, Carol? La última vez que subí, encontré muchas cosas. Por ahí. Vamos. Fuera la de toro salvaje. Con esta se pueden cazar elefantes. Claro, y búfalos también. Vamos, le diré a Pete que nos la arregle bien con una vara nueva.
Oye, ¿dónde está Furia? ¡Furia! ¡Furia! ¡Vamos, tenemos que regresar! Nunca antes he escapado. Caray, espero que nada le haya pasado. Tal vez se busca el rancho. Ahora tenemos que caminar. No estamos lejos. ¿Eso crees? Ese Furia. Tendré que hablar con él. Vamos, Carlos, vamos. Eso es, ya lo tenemos. No podrás salir de ese cañón. Ese caballo se va a derretir poco a poco. 6 horas y los únicos caballos que hemos visto son los que montamos. Vamos de regreso. Luego podamos, Joy. Vinimos a comer algo y refrescarnos un rato. ¿Pero dónde se metió? Furia nunca ha hecho esto. Pues no está en este lado del rancho. Iremos al otro lado. Pero puede estar herido. No podrá protegerse bien, Jim. ¿Y si una fiera salvaje lo ataca? Jim, Furia siempre ha confiado en mí. ¿Qué pensará si no voy a buscarlo? Si fuera yo, Furia no dejaría de buscarme. No te preocupes tanto, Joy. Vamos a encontrarlo dentro de poco. Pero déjame acompañarlos esta vez, Jim. Tengo que encontrarlo. Bueno, creo que cuando un hombre pierde su caballo tiene derecho de ayudar a su búsqueda. Vamos, entremos a comer y luego saldremos. Bien amarrado. Vamos, tenemos que sacar el ganado de este cañón antes de que amanezca. Traté de localizar a Jim Newton. Ha pasado la noche en vela. Tal vez luego lo encontremos. Mi caporal descubrió un sendero no hace mucho rato. Lleva hasta el cañón negro. Y si mi corazonada es cierta, allí encontraremos nuestros caballos y a los gitanos. Espero que sea cierto, Mr. Ellie. De seguro, Sheriff. Andando, pues. Este es el mío. ¿Y los demás? Este es de Jim Newton. Y allí hay otro mío. Ese gitano no es muy listo para dejar aquí los caballos robados. No saquemos conclusiones. Si vamos a reconocer el cañón, podríamos encontrar otros más. Buena idea. Un
momento. La medalla del gitano. Es cierto. Sheriff, usted quería evidencia. Aquí la tiene. Ahora voy a ese campamento, Mr. Ellis. Ustedes pueden acompañarme si quieren. Tú lleve el ganado. Vamos, Mac. Anden, muchachos, ya oyeron. ¿Dónde diablos se ha escondido Furia? Tal parece que se lo tragó la tierra. ¿Por qué no vamos al campamento gitano, Jim? Tal vez Carol o su padre han visto a Furia. Vamos. Buenos días, Jim. Buenos, ¿eh? Si quieres visitar a tus amigos los gitanos, mejor ve a la cárcel. El sheriff lo llevó. ¿Y por qué? Por robarse el ganado. Así es. Lo llevaron a esconder en el Cañón Negro. Un caballo era tuyo. ¿Cómo saben que fueron ellos? ¿Tú viste la medalla que ese tipo Joseph llevaba en el cuello? Sí. Pues Mason la descubrió en el cañón, por donde escondieron el ganado. ¿Estaba Furia entre el ganado? No, ¿por qué? Porque desapareció anoche y lo estamos buscando. Es mejor que vengan conmigo. Ahora voy a mi rancho a traer a mis hombres y con ellos hallar el resto del ganado. Furia estará con los demás. No, tú adelántate, ya te alcanzaremos. ¿Que Joseph pueda hacer el cuatrero, Jim? No lo sé, Joy. Ya no sé qué creer. Ya no tiene objeto ir a preguntarle a Carol si vio a Furia, ¿no creen? No. ¡Que nos escaten!
prisioneros. Quédate aquí. Vamos, Pete. Así es, Joel. Ustedes tenían un buen timo. Pero se les olvidó que Furia no es un caballo cualquiera y que Joel jamás iba a dejar de buscarlo. Ahora que los tenemos, átalos muy bien para llevárselos al sheriff. Joel, ¿dónde vas, Joel? Ahora voy al campamento a contarles qué pasó. Y decirles que lo siento mucho y... Les está dando una disculpa. Creo que Ed puede hablar por sí solo, Joy. Si puedo hacer algo que me disculpe, pues... Es bastante con darme la mano. Eso es suficiente. Y a propósito, creo que esto es de usted. Mi medalla. Sí, señor. Gracias. Hasta luego, Carol. Hasta luego, Joy. Son buenas personas, ¿eh?